Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y bueno, hoy quería hacer un pequeño resumen de lo que ha estado pasando sobre el tema de los baneos o sobre el tema actual de los baneos los últimos 5 días, el día 31 de agosto, como ya sabéis todos, miles de jugadores fueron baneados de por vida por parte de Supercell en el juego Clash of Clans. Y de 5 días después, ¿qué ha pasado? Pues pasar ha pasado poco. Lo que ha pasado ha sido el tiempo, porque Supercell no da su brazo a torcer y sigue en sus 13 o sigue manteniendo los baneos a esta gente. Antes de decir qué ha pasado por medio y qué plataformas hay creadas o cómo se puede ayudar a estas personas o cuáles son las propuestas de ayuda de la comunidad a estas personas, quiero dar o seguir dando mi opinión. Y mi opinión es mía y es personal. Y cada uno tiene la suya, la opinión, me refiero. Es decir, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo en esto o en otras muchas cosas, pero al final, oye, yo doy mi opinión, ¿vale? Si estás de acuerdo, me alegro mucho. ¿Que no estás de acuerdo? Macho, respétame al igual que yo respeto tus opiniones. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final realmente desde hace una semana bien es cierto que se ha intentado que la comunidad esté unida, que hiciéramos cosas en común para intentar recuperar a miles y miles de jugadores, insisto, miles y miles de jugadores que han sido sacados del pool de aldeas, es decir, que han sido sacados del juego. Y esto no beneficia a nadie, ni beneficia a los que han salido, ni beneficia a los que nos quedamos, porque hay menos jugadores. Y cuantos menos jugadores seamos, será peor para este juego y para esta empresa. Entonces, no lo veo lógico. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final realmente hay opiniones de lo más variopinto. Hay opiniones a favor, en contra, hay opiniones muy a favor, muy en contra, y hay opiniones extremadamente a favor y extremadamente en contra, lo cual siempre he pensado que los extremos no son buenos. Mira, tú me das tu opinión, yo te doy la mía, yo creo que soy una persona tolerante, puedo hablar, no hay ningún problema. Pero de ahí a lo que se está viviendo los últimos días en redes sociales, de insultos, amenazas, de todo tipo, es increíble esto en una comunidad de un juego. ¿Y sabéis por qué ocurre esto? Pues porque es muy fácil, muy sencillo esconderse detrás de un nick en una red social o en un juego y decir cosas que me niego a pensar que serían capaces de decir la gente en la calle o cara a cara. Es decir, es súper sencillo esconderse detrás de un nick y poner a caldo a otra persona o amenazar o insultar a todo lo que se mueva. Es muy fácil. Yo he tenido que leer comentarios, insultos, que bueno, pues a mí la verdad que me las trae, ¿no? Pero esto es una comunidad. Vamos a respetarnos lo primero. Si perdemos el respeto, perdemos todo, ¿vale? Pero no en una comunidad. En una comunidad y en la vida real, esto es así. Sin respeto no vas a ningún lado. Y sin respeto no vas a conseguir nunca nada, ni para bien ni para mal. Lo que vas a conseguir va a ser enfrentamiento y nunca cerrar viejas heridas. Esto es así. Y el que lo quiera, bien. Y el que no lo quiera, oye, yo respeto vuestra opinión. ¿Que me decís que la solución es empezar a insultarnos y a pegarnos? ¿Qué hacemos? ¿Una junta en un parque y está permitido solamente...? ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Somos cavernícolas, animales? ¿Qué somos? Somos personas. Las personas razonan, ¿vale? Y reitero, pues unos tendrán una opinión y otros tendrán otra, pero de ahí a insultarnos, creo que se nos está yendo el panchito a todos. A todos. A los extremos de un lado y a los extremos de otro, ¿vale? Entonces, eso lo creo que es lo más lamentable que ha pasado estos 5 días. Después de ahí,
¿qué es lo que se está haciendo o qué es lo que no está haciendo? ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión, lo primero, es que yo me quejo y yo protesto porque creo que es desproporcionada la acción. ¿Y por qué es desproporcionada la acción? Porque Supercell está haciendo un trato injusto a los baneados en esta oleada. ¿Y por qué digo que es injusto? Pues digo porque es injusto, como ya dije la otra vez, porque hace un mes, dos meses, por esta misma infracción, Supercell baneó 15 días y dio una advertencia. Entonces, hay miles y miles de jugadores que esta vez han sido baneados por primera vez con el baneo permanentemente o la salida permanente del juego. Entonces, me parece que es un trato injusto y no igualitario a unos jugadores con otros. Yo protesto por eso. Yo protesto por eso. Porque creo que, efectivamente, las condiciones y la política de juego limpio y las condiciones de Supercell, que todos aceptamos cuando abrimos una aldea, dice claramente que están prohibidos los software de tercero, ¿vale? Y además dice sus políticas y sus condiciones de servicio, dicen que las aldeas son propietarias de Supercell. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros pagamos durante ese proceso y por lo que he leído en algún chat de redes sociales y más, ya, pero es que pagamos por el uso y disfrute durante medio, si quieres, del juego. Vale, estoy de acuerdo, puedo llegar a estar de acuerdo. Ojo, las condiciones de servicio espero que no hayan cambiado durante el proceso. Porque si han cambiado durante el proceso, habría que mirar o habría que intentar averiguar qué condiciones acepté yo en su día, que no sean diferentes a las que están actualmente. Eso punto uno, habría que mirarlo. Punto dos. Y vuelvo, que creo que es lo más importante, porque ha habido un precedente sobre ello, ¿vale? Es decir, si yo voy a 180 km por hora por una autopista y pone 120 en un letrero, me van a caer 600 euros y 4 puntos de carnet, al igual que a ti. Pero no me va a caer cárcel, al contrario de a ti. Es decir, si a ti por ir a 180 te ha caído una suspensión de 15 días o 31 días o lo que sea, hace un mes, espero que si a mí me pasa, me pongan la misma sanción. No cadena perpetua o pena de muerte, ¿vale? Esto es una metáfora, a ver si vamos, porque es que hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice estos días últimamente, porque estamos todos un poquito tensos. Entonces, creo que ese es el punto, y yo por eso protesto, y yo por eso reclamo y pido un trato igualitario a todos los jugadores. Y que si es la primera vez que han baneado ahora a una persona por usar software de tercero, que se aplique la misma condena que se le aplicó hace un mes y medio a otros jugadores. Eso se llama un trato justo entre iguales. Y eso es por lo cual yo me quejo. Dicho esto, ¿qué ha pasado durante estos 5 días atrás? Pues que la comunidad se ha movilizado, poco, mucho o nada, unos muy pegados y otros no tanto, pero la comunidad ha hecho cosas muy interesantes. Y además, creo que ha hecho cosas para que en un futuro se pueda trabajar con Supercell de una manera mucho más directa. De hecho, la sorpresa, o yo por lo menos la primera sorpresa que me pego la semana pasada, es cuando Supercell abre una vía de comunicación con los jugadores por medio de Reddit.com. ¿Qué significa esto? Pues significa que, pues, bajo esta plataforma, el jueves pasado, creo recordar, Supercell le pedía una opinión a la comunidad de qué haría para mejorar en el punto de las guerras. Oye, es una cosa que antes nunca había hecho Supercell, consultar a la comunidad, con lo cual creo que esto es importante, hay que avanzar. ¿Y por qué se avanza? Pues porque ha habido un trabajo común, una unión en la comunidad, y hemos dicho, oye, Supercell, ¿por qué no escuchas a la comunidad? Y Supercell ha abierto un canal, un día, fenomenal, ya lo abrirán más, ojalá, espero y deseo, esto es bueno. Ahí la gente ha podido quejarse, ha podido hacer sus reclamaciones, ha podido dar sus puntos o sus ideas de mejora, de un simulador, de torneos, de una tropa nueva o de lo que sea. Me parece sensacional y me parece que es lo bueno que una empresa escuche a sus usuarios. ¿Qué más salieron? Salieron varias plataformas, salieron muchísimas plataformas para intentar ayudar. Todo el mundo intentó hacer, o mucha gente de la comunidad intentó hacer
algo por ayudar a los demás. Y os voy a poner las dos medidas que creo que a día de hoy además siguen activas, que os las pondré en la descripción y que creo que son las mejores. Punto 1. En Change.org a día de hoy llevan 20.000, están a 12, o sea que yo creo que ya estarán 20.000 firmas o solicitud de firmas para quitar el baneo permanente de las cuentas. ¿Esto qué significa? Que si tú entras en Change.org, Supercell, haces una búsqueda, podrás ahí hacer una firma o una petición para que Supercell le quite los baneos permanentes a las cuentas de esta oleada. De momento, ya os digo que va muy bien el tema y que llevan 19.988 firmas, lo cual creo que es una cantidad importante como para que Supercell se lo reconsidere. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra vía importantísima. Repito, estarán los enlaces en la descripción. Tenemos otra vía que es support de Supercell. En supercell.helpsheet.com podréis encontrar un formulario donde, desplegando Clash of Clans, seleccionar plataforma o bien web o bien iOS o Android, el idioma, la categoría y el nombre de usuario, la experiencia, y luego puedes poner archivos o puedes poner cuál es tu queja o tu solicitud o tu pregunta. ¿Vale? Supercell, en este sentido, os cuento cómo está. Está recibiendo miles y miles y miles de quejas al día o a la semana. Es decir, ha recibido miles. Entonces, ¿cuál es el problema de esta plataforma? El único problema o el consejo que, bajo mi opinión o punto de vista, os doy. Yo lo he hecho, ¿vale? Yo lo he hecho, me he quejado tanto en Change como en RG y en otras plataformas de solicitudes. El problema es que Supercell está contestando de manera automática a muchísima gente. Creo que porque existe un bot de respuesta automática por parte de Supercell, porque bien es cierto que entiendo que Supercell tampoco va a tener ahí a 1000 personas contestando mails o contestando tal. Entonces, ¿cuál es el problema? Que realmente las quejas ante del servicio por parte de la gente que está siendo baneada, creemos que no está siendo contestada o que no está siendo leída. Es decir, que hay un bot automático que tiene una o dos respuestas automáticas que además se contradicen, porque en una dice que los baneos son permanentes y en otra dice que los baneos serán de 2 semanas, es decir, que se contradicen, ¿vale? Y están siendo recibidas por esta gente. ¿Por qué? Pues porque supongo que ese bot reconocerá palabras claves como baneo o como... en fin, más. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que si vais a mandar una queja, no utilicéis la palabra baneo, porque entiendo que esa es la primera que Supercell va a detectar. Podéis utilizar pérdida de aldea, suspensión de servicio, echarle imaginación. Pero también mi recomendación es contestar o intentar hacer un escrito con buenas palabras e intentar evitar, pero no aquí, sino en todos los lados, los insultos, amenazas y los gritos y más, ¿vale? Yo creo que con la palabra o con las buenas palabras o con las buenas intenciones se va a llegar mucho más lejos. Este es otro punto que Supercell está haciendo mal. Yo creo que Supercell no está tratando bien a la comunidad. Está mandando respuestas automáticas, respuestas tipo a todo el mundo. Y pues bueno, pues creo que debiera de intentar empatizar o ser un poquito más... abrir un diálogo, abrir una vía de comunicación un poquito más personal con los afectados, porque hayan hecho bien o hayan hecho mal, todos creo que estaremos de acuerdo en que hay gente que está afectada y está afectada a nivel emocional porque, oye, pues has invertido dinero y esfuerzo y horas en algo, de la noche a la mañana estar sin ello, pues entiendo que no es gustoso, ¿vale? Entonces, con lo cual, yo soy una persona que creo que debiera de ser Supercell un poquito empática, estar en la piel de la otra persona y darle un soporte no tan automatizado o tan... y abrir una vía de comunicación. Además, ¿por qué? Pues porque Supercell encima, ¿qué está haciendo? Pues está haciendo lo contrario y está mandándole cuestionarios de fidelidad a esta gente que ha sido baneada. Es decir, yo soy una persona baneada en support. He sido baneado, por favor, devolverme la cuenta, no lo volveré a hacer, lo volveré a hacer, sois tal, sois cual, en fin, pongo lo que tenga que exponer y le voy a enviar. ¿Qué están recibiendo a las 5, 6, 7 horas? Un mail diciendo que mi baneo es permanente, que es una decisión innegociable, tal, ¿vale? Y
Al poco tiempo luego recibe otro correo diciendo ¿estás satisfecho con nuestros servicios? Mándanos tu feedback, pincha aquí y tal. Me parece un poquito meter el dedo en la llaga, ¿eh? Me parece un poquito de voy a echarle vinagre a la herida o salen los ojos. O sea, me parece un poquito extremo por parte de cachondeo, por parte de Supercell. Pero bueno, es mi opinión, repito. No estás de acuerdo, lo siento, macho. Oye, te respeto, respétame. ¿Qué más tengo por ahí? La comunidad, ¿qué más ha hecho o qué más ha estado haciendo? Clanes de copas ha estado también intentando pues hacer su granito de arena. ¿Y por qué de copas lo digo? Pues porque al final son los que se ven, son los que están ahí arriba. Ahí lo tenéis, el cuarto del mundo. Ha llegado a ser el uno del mundo. Unbanned, please. ¿Y quiénes son esta gente? Pues es que al final esto es para toda la comunidad. No solo para la comunidad de guerra, sino que también hay afectados en la comunidad de copas. ¿Vale? ¿Vale? Y esta gente a la cual se han sumado 49 líderes de clanes y clanes hispanos también están apoyando. Y creo que el clan se ha disuelto porque hoy ha empezado la liga de nueva, ¿vale? Acabó la liga hace unas horas, entonces ayer se repartían gemas, cada uno ha vuelto a su lugar y más, pero creo que hoy van a volverse a unir. Tanto comunidades de Arabia, chinas, americanas, hispanas, es decir, para seguir en el top con este mensaje de la comunidad también de copas, no solo de guerra. Más. ¿Qué más hay por ahí? Importante, y hoy esto sí que es una acción que dentro de poco se llevará a cabo y me parece que es súper interesante, que es el hashtag, bajo el hashtag #unfirebanned, intentar hacer trading topic a las 7 horas española, me quito 12 México, 11 Costa Rica, 12 a la misma hora, todo el mundo a Twitter con el hashtag #unfire-banned. Esto es muy fácil, en Twitter, en todas las redes sociales, seguro que lo habéis visto porque si seguís un poquito la comunidad de Clash of Clans o directamente entráis en el hashtag y vais a ver todos los mensajes de apoyo y todo lo que hay que se está volcando. Entonces, lo fuerte o lo grande que es intentar es que a las 7 ser trading para que todo el mundo escuche el mensaje de la comunidad o se enteren. A nivel empresa no me gustaría realmente el tener que verme con un trading topic con esta mala publicidad ante el juego. O sea que espero que Supercell haga caso y reconsidere su baneo y por lo menos aplique la misma pena que hace unos meses, repito, se hizo a otros miles y miles de jugadores que ya han pagado su condena. Y que siguen disfrutando de este juego. Es que ahí está el trato injusto, ¿vale? Más, en la descripción vais a ver los enlaces, os dejo los enlaces tanto de support como de Change Reddit. No os lo pongo porque ya no está. Creo que en cualquier entráis en Twitter y tecleáis un fire-banned y vais a encontrar rápidamente el hashtag y creo que es algo interesante para apoyar. También si queréis más datos os dejaré seguramente los enlaces de otros vídeos de otra gente que también está haciendo lo imposible, se está esforzando mucho, incluso recibiendo críticas, creo, totalmente injustificadas o infundadas por intentar ayudar. Creo que es lo que toca y repito que cada uno tiene su opinión y que, oye, que ya está. O sea, creo que es así. Creo que lo único que creo, insisto, es que esconderse detrás de un nick y pegarnos o insultarnos por redes sociales no lleva a ningún lado, pero no solo en esta situación, sino en cualquier otra. Mañana hay que luchar por otra cosa y cada uno va a luchar si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ya está. ¿Y qué más? Nada más, creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Hay contradicciones por parte de Supercell, pero a día de hoy no hay nada claro. Os dejaré, ya os digo, enlaces ahí para que tengáis más información. Y yo hasta aquí he llegado en el vídeo de hoy. Muchas gracias, adiositos, adiositos a todos. Este es tu canal, YouTube, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas.
Clash Royale.